Bien, joven, buenos días a todos. Buenos días, escuchen por favor, buenos días. Joven, buenos días. Buenos días, joven, buenos días, ¿me escuchan? Profesor, buenos días, sí se le escucha. ¿Qué tal, joven? Gracias. Bien, vamos a, bueno, dar la clase acá. Entramos a la semana 20, joven. Buenos días, estamos adelantando la clase del próximo sábado. ¿Ya? Empezamos con la semana 20, la última semana de clase. Recuerden que hoy día es la penúltima clase y mañana es la última, ¿no? Nos corresponde ver lo que es coordenadas polares. Este tema de coordenadas polares, ustedes lo van a ver dentro de la universidad. ¿Ya? Entonces tenemos acá la parte introductoria. ¿Ya? A ver. Introducción. A ver. Hay algunas curvas. Con algunas propiedades muy importantes que no son fáciles de representar ni analizar a partir de una ecuación cartesiana. Es por ese motivo que nosotros daremos una nueva alternativa que son coordenadas polares, ¿no? Por ejemplo, la lemniscata, que es una curva plana que puede definirse como el lugar geométrico de los puntos del plano cuyo producto de distancias hacia los puntos fijos es siempre una constante. Ahí está. ¿Por qué punto? Distancia, el producto de distancias es igual a una constante. Esta es la lemniscata. Es lo que parece una corbatita Michi. La ecuación cartesiana es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual 2a cuadrado por x cuadrado menos x cuadrado. Por ejemplo, a veces ustedes, cuando ya ingresas a la universidad, vas a querer, por ejemplo, encontrar el área de esa región, ¿no? Formada por la lemniscata. O a veces, cuando yo giro, el eje polar giro, genera un sólido y puedes calcular el volumen, ¿no? Y para eso necesitamos transformar a coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, esto se puede transformar a una ecuación en coordenadas polares, lo cual va a ser más fácil esa ecuación. ¿Ya? Esta ecuación en polares, r cuadrada igual 2a cuadrada coseno de 2 teta. Cuando nosotros queremos integrar, que es mayormente aplicación de integrales, el área, volúmenes, longitud de una curva, es una integral, es de sencillo calcular una integral, y calcular una integral de esta forma. Entonces, vamos a ver acá la definición. Ya, vamos a ver la definición. Acá tengo, consideremos una recta en el plano denominado eje polar y un punto fijo en dicha recta, denominado polo. Fijamos la dirección positiva del eje polar a la derecha del polo para cada punto P del plano. Consideremos el segmento OP que une el polo O con el punto P y el ángulo cuya medida es teta. Ahí está, el eje polar. Acá está el polo, acá está el eje normal. Ya, este es el sistema polar. ¿De acuerdo? El eje polar, el eje horizontal, eje normal, eje vertical que va a ser perpendicular y el punto de intersección es el polo. ¿De acuerdo? Un punto en coordenadas polares se representa como R teta. R es la distancia del polo al punto, como va los lutos. Y teta es el ángulo formado por este R, el eje polar, ¿ya? Lo cual se va a llamar R radio vector o distancia dirigida, ¿no? Es el ángulo teta. ¿De acuerdo, Jorge? Teta, entonces, es el ángulo polar, ángulo vectorial o argumento de P, así se le conoce. ¿De acuerdo? El polo es el punto O cuando R es igual a cero. Para cualquier valor de teta real, R es igual a cero. El polo, sus coordenadas serían 0, porque R es 0 y teta puede ser cualquier valor real. 0 teta. Donde teta es cualquier real. ¿Ya? Convención. Si R es positivo, el punto P está en el lado terminal del ángulo teta. Si R es negativo, el punto P está en la prolongación del lado terminal del ángulo teta.
y si r es igual a 0, el punto P está en el polo. Es decir, a estos jóvenes que son circunferencias concéntricas, estos son circunferencias concéntricas, que se llama roseta polar, ¿no? Cuando nosotros en coordenadas rectangulares, en coordenadas cartesianas, nosotros cuando ubicamos puntos, ¿no? Cuando ubicamos puntos, coordenadas rectangulares, dibujamos cuadrículas, ¿no? Cuadrículas, cuadraditos. Acá dibujamos circunferencias concéntricas, donde cada uno de ellos me representa una unidad. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, acá, este es un epicesto. La prolongación sería acá, digamos, menos 4 epicesto. Es decir, acá se encuentra, a ver, el punto 4 epicesto. El 4 epicesto. A ver, retiro. A ver, digamos que acá está 1, 2, 3, 4. Este punto que está acá, la distancia es 4 epicesto. Entonces, la prolongación del lado terminal es lo contrario, ¿no? Este es menos 4 epicesto. Ya, este punto es menos 4 epicesto. Es el opuesto de este punto, ¿no? Menos 4 epicesto, el ángulo epicesto. Así se representa, ¿ya? Yo tengo acá también este mismo punto que está acá. Como este es epicesto, más pi sería 7 epicesto. Este mismo punto sería 4, 7 epicesto, ¿no? 4, 7 epicesto. También es el punto equivalente, ¿no? El punto 4, 7 epicesto. Usted tiene acá otro, por decir, 3 pi cuartos. Este es menos 3, 3 pi cuartos. Pero acá, como 3 pi cuartos está acá terminando, ya 3 pi cuartos, termina acá, joder, 1, 2, 3, acá sería el punto, 3, 3 pi cuartos. 3, 3 pi cuartos. Y ahí lo opuesto sería menos 3, 3 pi cuartos. ¿Ya? Igual acá abajo, en este sentido, el ángulo en sentido horario es negativo. Sería menos pi cuartos, porque todo este es pi, ¿no? Este es menos pi cuartos. Menos pi cuartos. Entonces, este punto que está acá también se puede representar como 3 menos pi cuartos. ¿Correcto? En conclusión, jóvenes, en conclusión, un punto en coordenadas polares tiene diversas representaciones, se puede representar de muchas formas, ¿no? Infinitas y imposibles. En cambio, en coordenadas rectangulares, la representación es única, ¿no? Abscisa y ordenar es único, ¿sí o no? En cambio, en coordenadas polares, se puede representar de muchas maneras. ¿De acuerdo? Ahí está con el ángulo en sentido horario, sentido antihorario, ¿correcto? Bueno, sigamos. Aplicación 1. Dice lo siguiente. Dado el punto en coordenadas polares, ¿ya? El punto A dice ahí. Tres, cinco pi cuartos. Dice, indique cuál de los siguientes pares de coordenadas no representa a dicho punto A. No representa el punto A. Resolución. A ver. El punto A es 3, 5 pi cuartos, ¿no? Ahí está. Este es el punto A. 3, 5 pi cuartos. Este que está acá es 5 pi cuartos menos pi. O sea, pi cuartos, ¿no? 5 pi cuartos menos pi es pi cuartos. Entonces, acá es 3 pi cuartos, acá sería menos 3 pi cuartos, ¿no? Menos 3 pi cuartos, que sí está. Sí está. Como acá está 3, 5 pi cuartos, entonces yo puedo dar una vuelta a 5 pi cuartos. Ahí está, 5 pi cuartos. Mire, este punto que está acá, ¿cómo sería, joven? 5 pi cuartos, acá está, más pi. Entonces, 5 pi cuartos, más pi. Y 5 pi cuartos más pi sería 9 pi cuartos. O sea, este punto sería, ¿cuál sería acá? Este punto de acá sería 3, 9 pi cuartos. Si lo opuesto sería menos 3, 9 pi cuartos. Menos 3, 9 pi cuartos. Está menos 3, 9 pi cuartos, sí está. Acá está.
¿Correcto? Otro. Acá, en este sentido horario. En este sentido horario. Ustedes saben que todo esto debe ser 2pi, ¿no? 5pi cuarto menos 2pi. Sería, ¿cuál sería acá? Menos 8pi. 5pi menos 8pi es menos 3pi cuartos. Entonces, esto es lo mismo decir 3 menos 3pi cuartos. 3 menos 3pi cuartos, sí está acá. Ahí está. ¿Cierto? Igual acá. Tengo acá lo siguiente. 3, 5pi cuartos. Ya, 3, 5pi cuartos. Entonces, doy una vuelta. Doy una vuelta. 5pi cuarto más 2pi. 4 por 2, 8pi. Más 5, 13pi cuartos. 13pi cuartos. Es 3, 13pi cuartos. 3, 13pi cuartos. Que sí está acá, ¿no? El menos 3, 13pi cuartos está. Este punto es menos 3, 13pi cuartos. No puede ser, ¿no? Porque este es 3, 13pi cuartos. Y menos 3, 13pi cuartos estaría acá. Y no es este punto, ¿no? De la clave de la D. Esto no corresponde al punto A, ¿no? No corresponde al punto A, menos 3, 13pi cuartos. Porque este es 3, este punto A también es 3, 13pi cuartos. Y la prolongación hacia atrás es menos 3, 13pi cuartos, que está acá, ¿no? No corresponde al punto A. La clave de la D. ¿Sí, Juan? ¿Se entendió, por favor? Díganme ustedes, por favor. Muy bien, Juan. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió o no se entendió? Listo, continuamos entonces. Este tema, jóvenes, de coordenadas polares es muy importante, ¿no? Para el cálculo superior. Ustedes, cuando ingresen a la universidad, lo van a ver en cálculo diferencial, lo van a ver en el cálculo integral, lo van a ver en cálculo vectorial, lo van a ver en ecuaciones diferenciales, en todo eso lo van a ver. Esto de coordenadas polares, jóvenes. Lo que estamos haciendo es la base fundamental que usted necesita saber. ¿Ya? Cambio de coordenadas polares a rectangulares y viceversa, ¿no? ¿Cómo transformo de coordenadas polares a rectangulares y de rectangulares a polares? Para poder relacionar, joven, para poder relacionar las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares, ¿ya? Hacemos coincidir el eje de las axisas, el eje de las axisas con el eje polar, el eje de la ordenada con el eje normal y el polo con el origen. ¿Ya? A ver, acá, este punto en coordenadas cartesianas XY, la axisa y la ordenada, ¿no? Y este punto en coordenadas polares R, teta, teta X y Y. ¿Ya? Repito, para que tú lo puedas relacionar, joven, para que tú lo puedas relacionar, hacemos coincidir el eje de las axisas con el eje polar, el eje normal con el eje de la ordenada y el polo con el origen. Entonces, si usted recuerda acá, esta X que es la axisa, ¿no? Que está en triángulo rectángulo, ahí la hipotenusa R por el coseno de este ángulo, ¿no? Por eso que X es igual R coseno de teta. Igual forma, Y, este Y es el cateto opuesto, es R por el seno de teta. Esta es la transformación, ¿no? Para pasar de coordenadas cartesianas XY a polares, ¿no? X igual R coseno de teta y igual R seno de teta. Cuando tú elevas al cuadrado, X cuadrado más Y cuadrado, joven. X cuadrado más Y cuadrado. ¿A qué es igual X cuadrado más Y cuadrado, joven? ¿Ah? R cuadrado coseno cuadrado de teta más R cuadrado seno cuadrado de teta. Factorizas R cuadrado, que sería coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿no? O sea, R cuadrado. Cuando tú dividas Y entre X, es R seno de teta entre R coseno de teta sería tangente de teta. Y sobre X, con X distinto es 0. ¿De acuerdo? Ahí está la relación. Si tú tienes una ecuación en coordenadas rectangulares, el X lo reemplaza por R cos teta, el Y por R sen teta. Ya tienes en coordenadas polares. Y si tú tienes polares, entonces el R lo reemplazas por raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y el teta por un arco cuya tangente vale Y sobre X, ¿no?
A ver, por ejemplo, dice acá lo siguiente, esta aplicación 2. Dado el punto A, cuyas coordenadas son 4, radico de 3, 5 pi tercios, están en coordenadas polares. Calcule sus coordenadas rectangulares, ¿no? Desde el R, 4, radico de 3, y desde el teta. Entonces, recordemos que X es igual a R cos teta. R vale 4, radico de 3, y teta vale 5 pi tercios, ¿no? Y igual R sin teta. A X. R, 4, radico de 3. Coseno de teta, 5 pi tercios. El coseno de 5 pi tercios, joven, es igual al coseno del ángulo que le falta para sumar 2 pi. ¿Cuánto le falta a 5 pi tercios para sumar 2 pi? Pi tercios, ¿no? El coseno de 5 pi tercios es lo mismo que el coseno de pi tercios. O sea, coseno de pi tercios, coseno de 60, 1 medio, ¿no? El coseno de pi tercios que es igual a 1 medio. Y sería 4 radico de 3 por 1 medio, 2 radico de 3. X igual 2 radico de 3. Y Y igual R seno de teta. R vale 4 radico de 3, seno de teta 5 pi tercios. El seno de un ángulo es igual a menos el seno del ángulo que le falta para sumar 2 pi. O sea, es igual a menos seno de pi tercios. Menos seno de pi tercios. Pi tercios es 60 grados. Seno de 60 es igual a radico de 3 sobre 2. O sea, es igual a menos radico de 3 sobre 2. Entonces, radico de 3 sobre 3 es 3. 4 entre 2 es 2. 2 por 3 menos 6. Entonces, las coordenadas rectangulares, ¿ya? La coordenada rectangular sería x, 2 radico de 3 y y menos 6. 2 radico de 3 y y menos 6, ¿no? La clave es la D. ¿Sí? La clave es la D. Muy bien, Espinosa. ¿De acuerdo? La D. Listo. Sigamos, joder, sigamos. 3. Dice acá. Dada el punto P, cuyas coordenadas son 1, radico de 3, en el sistema rectangular. Determine sus coordenadas polares. Ahora, de coordenadas rectangulares, lo voy a pasar a polares. Acá, el X vale 1 y el Y vale radico de 3. R es igual, R cuadrado igual X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Ahí está el punto. 1, radico de 3. 1, radico de 3. Este es teta. Recordemos que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Equivale 1 al cuadrado, 1. Radico de 3 al cuadrado es 3. 3 más 1, 4. R cuadrado igual 4. R vale 2, ¿no? El módulo vale 2, la distancia, ¿no? 2. Teta. La tangente de teta, que este es el ángulo, es igual, recuerda usted que este es el ángulo teta. La tangente de teta es y sobre x. Y sobre x. ¿Sí o no? Y vale radio 3 y x vale 1. La tangente de qué ángulo es igual a radio 3 de 60 grados, pi tercio, ¿no? Teta, teta vale pi tercios. Entonces, puede ser pi tercios, puede dar una vuelta. O sea, pi tercios más 2 pi, 7 pi tercios. No, puede ser que acá sea este ángulo 4 pi tercios más pi, 4 pi tercios. Y entonces, menos, entonces igual 1, 4 pi tercios, que sería menos 1, 4 pi tercios. No, sí o no. El opuesto, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, R vale 2, perdón, disculpe, 2, ¿no? R vale 2. Entonces sería menos 2, 4 pi tercio, ¿no? Y así, hay varios puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el coordenadas polares? También puede ser menos 2, 2 pi tercio también, ¿no? Pero ¿cuál de ellos está joven? Menos 2, 4 pi tercios está, ¿no? Este punto está, ¿no? Porque 2 pi tercios no está. 2, 7 pi tercios no está. Pero sí está menos 2, 4 pi tercios, ¿no? Y la clave sería la E. ¿Sí?
¿Se entiende, Joel? ¿Alguna pregunta? Juan Pablo. ¿Me entiende o no? Menudo pinta eso no es. Listo. Sigamos. Determine la ecuación polar de la parábola cuya ecuación cartesiana es, ahí también, y cuadrado igual a x. Bueno, simplemente x reemplazo por r cos teta, el y por r sin teta, nada más, pues. ¿Qué más podemos hacer? De coordenadas cartesianas pasamos a coordenadas polares, la ecuación, ¿no? Recordemos que x igual a r cos teta y y es igual a r sin teta. En la ecuación de la parábola, y cuadrado igual a x, reemplazamos, ¿no? El y r sin teta al cuadrado, o sea, r cuadrado seno cuadrado teta. Igual x, r coseno teta. Se cancela una r, ¿no? Pero esa r puede ser cero, ¿sí o no? Ese r puede ser cero, cancela el r, ese r puede ser cero. Por eso quedaría r igual, esta r igual, esta r, o sea, coseno teta, entre seno cuadrado teta, que es seno por seno. Para darle forma a esto, 1 sobre seno cosecante, coseno sobre seno cotangente. R igual cosecante de teta por cotangente de teta, o R igual 0, ¿no? Acá ya estamos incluyendo el polo, porque R igual 0 significa el polo, ¿no? Pero acá la unión, porque O significa unión, acá ya estamos incluyendo el polo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, es R igual cosecante de teta por cotangente de teta. ¿Cuál es la clave? La E. La clave de la E. Sí. Directo, ¿no? No hay nada mucho que hacer. Seguimos. 10. Coordenadas de un punto. A ver. Dadas las coordenadas polares del punto R teta. Ya, R teta. Se cumple que esa coordenada polar en forma general puede ser menos 1 a la n por r y teta más n pi, donde n es cualquier entero. Ya, n es cualquier entero. Ya, n me representa cualquier entero, joven, cualquier entero. Entonces, vamos a demostrarlo. Este es el eje polar, el ángulo teta, el punto R teta. Yo puedo dar la vuelta que quiero, ¿no? Este mismo punto, si yo doy una vuelta, es teta más 2 pi. Dos vueltas, teta más 4 pi. Y así, más 2 capi, ¿no? El número de vueltas que yo quiero. 2 capi, teta más 2 capi. Este punto P es igual a R igual teta más 2 capi. Entonces es igual R teta más 2 capi. Para todo cada entero. También pueden acá el ángulo teta más pi. ¿Cierto? Este que está acá, un punto cualquiera por acá, es R teta más pi y el opuesto es menos R teta más pi. Entonces este punto también puede ser menos R teta más pi. Puede dar una vuelta, ¿no? Dos vueltas, tres vueltas, o sea, teta más pi más 2 capi, ¿no? Entonces también sería menos R teta más 2 capi. Menos R teta más 2 k, o sea, teta más pi más 2 capi. Cuando tú factorizas tú el pi, 2 k más 1 por pi, ¿no? Entonces este punto también puede ser menos R teta más 2 k más 1 por pi. Ahí está. Esto que está acá, joven, me representa un par por pi. Esto que está acá es un impar por pi. Este R positivo, R negativo. Sería acá menos 1 elevado a una potencia par es positivo. Menos 1 a una potencia impar es negativo. Entonces, de los dos, ¿no? Podemos decir que es menos 1 a la n, R, teta más n pi. Cuando n es par, que es esto, este como si fuese n,
Es como si el 2K fuese N, ¿no? Como si el 2K fuese N. Ahí está, como si todo esto fuese N. Entonces, cuando es par, menos 1 par es positivo, R, teta, más NPI, cuando es par. Y cuando es impar, menos 1 a 1 impar, menos 1, y acá sería teta más NPI, cuando es impar. ¿Cierto? ¿Sí o no? Puede ser par o puede ser impar. ¿Sí o no? Esa es la forma equivalente. ¿Ya? En forma general, entonces, un punto en coordenadas polares, R teta, se puede representar de muchas formas. Y esta es la forma general que usted puede representar. N entero. Para todo N que sea entero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Distancia entre dos puntos en coordenadas polares. Ya nosotros hemos visto en coordenadas rectangulares, aquí es igual la distancia entre dos puntos, ¿no? La raíz cuadrada de diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado, ¿no? Cuando tú tengas dos puntos en coordenadas polares, una opción es que tú cada punto lo pasas a coordenadas rectangulares y uses la fórmula, ¿no? La distancia entre dos puntos de coordenadas rectangulares, ¿no? La raíz cuadrada, diferencia de abscisas al cuadrado, más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Pero, ya muy operativo, ¿no? A veces, muy engorroso. Por eso, vamos a hacer directamente en coordenadas polares, que es más sencillo. Digamos que yo tengo acá dos puntos, P sub 1 y P sub 2, que son puntos en coordenadas polares. El punto 1 es R1, teta sub 1. El punto 2, R sub 2, teta sub 2. Entonces, la distancia entre esos dos puntos viene a ser la raíz cuadrada. Ahí está, la raíz cuadrada de R sub 1 al cuadrado más R sub 2 al cuadrado menos dos veces R sub 1 por R sub 2 por el coseno de teta sub 1 menos teta sub 2. A ver, profe, ¿por qué? Acá lo demostramos. A ver, digamos acá tengo el eje polar, tengo el polo, ahí tengo el punto 2, R2, teta sub 2. Este es el ángulo teta 2 y este es R2. Tengo otro punto, acá, R1, teta sub 1. Esto vale teta sub 1 y esto vale R1. Entonces, esta distancia entre dos puntos. Este ángulo que está acá es teta sub 1 menos teta sub 2. Este ángulo de acá. Teta sub 1 menos teta sub 2. Ahí está teta sub 1 menos teta sub 2. ¿Correcto? En este triángulo, jóvenes, en este triángulo, yo puedo usar el teorema de cosenos. ¿No? Porque supuestamente R1, R2 es dato, y el ángulo que está acá también es dato, ¿no? Entonces quisiera conocer D, que es la incógnita, el teorema de cosenos. No, el teorema de cosenos al triángulo O, P sub 1, P sub 2. D cuadrado igual R1 al cuadrado más R sub 2 al cuadrado menos 2 veces R sub 1 por R sub 2 por el coseno de este ángulo que es teta sub 1 menos teta sub 2. Profe, si yo me equivoco y pongo teta 2 menos teta 1, no importa porque como es coseno, sea teta 1 menos teta 2 o teta 2 menos teta 1 es lo mismo, ¿no? Pues solamente cambiaré el signo, ¿no? Y en el coseno no hay problema, ¿no? Con el... Bueno, y ahí sale el cuadrado, pasa como raíz cuadrada. Como es una distancia, solamente la parte positiva, ¿no? La raíz cuadrada de R sub 1 al cuadrado más R sub 2 al cuadrado menos 2 veces R sub 1 por R sub 2 multiplicada por el coseno de teta sub 1 menos teta sub 2. ¿De acuerdo, joven? Ahí está. Listo. Y veamos una aplicación, ¿no? De ello. Vamos a ver una aplicación para poder tenernos una familiaridad con la fórmula, bueno, para recordarnos. A ver. Ahí se calcula la longitud del cemento que une los puntos A y B, cuyas coordenadas polares son. Profe, pues ya no me acuerdo la fórmula, lo reduce porque le hemos demostrado. Profe, si lo paso a cartesianas, ya pásale R teta, R6 teta, ya RX igual 6 coseno 70. Ahí coseno 70, profe, ¿cuánto es? Ah, pues ¿cuánto es esto? No. No es notable, ¿no? Si fuese notable, puede ser, ¿no? Pero no es notable. Ahí ya, entonces, uso la fórmula. Eje polar. Acá tengo el primer punto. 6, 70 grados. De 6 y tengo el 70 grados.
Ya está, otro punto. 16, 130. 16 y tenemos 130. Y es más, ni siquiera necesitas hacer la fórmula. Acá no, dibujando nomás te das cuenta, mira. Distancia entre todos puntos. ¿Qué tal es 6? 16, se forma el triángulo. Y este ángulo es 130 menos 70. ¿Cuánto es? 60, ¿no? En triángulo de 60 grados. Y ya está. Un triángulo y pido D, el teorema de coseno, ¿no? Ni siquiera necesitas hacer la fórmula, ¿no? Porque ya te das cuenta tú que vas a usar el teorema de coseno ahí, ¿por cierto, sí o no? A ver. Recordemos la fórmula, pero necesitas usar el teorema de coseno. D cuadrado, 6 al cuadrado, más 16 al cuadrado, menos 16 por 16, por el coseno de este ángulo que es 130 menos 70, ¿no? Que es 60 grados. El coseno de 60 grados es un medio, ¿no? 6 al cuadrado 36, 16 al cuadrado 256, menos 2 por 6 por 16, por el coseno de 60 que es un medio. El 2 y el 2 se cancela. Esto sería que juega en cuánto. Esta suma es 292. 6 por 16, 96. 292 menos 96 es 289, ¿no? ¿O cuánto sería? 292 menos 96. Si tú restas, joder, si tú restas 292 menos 96, te sale 196. Y la raíz cuadrada de 196 es 14. De la clave la E. 14. ¿Sí? Como le dijo Espinosa. Muy bien, Espinosa. La E. Continuamos, joven. No creo que haya preguntas acá, ¿no? Vamos a continuar. A ver. El área de una región en coordenadas polares. Cuando yo conozco los vértices de un triángulo, pero cada vértice está en coordenadas polares. Igual nosotros vimos, cuando estamos en coordenadas rectangulares, cómo calculamos el área, ¿no? Usando el arreglo del determinante, ¿no? El arreglo del determinante. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. El área de la región triangular cuyos vértices son el polo, ojo que un vértice necesariamente debe ser polo, para usar la relación que vamos a indicar. El polo o el punto P1, R1, teta 1 y el punto 2, R2, teta 2. Está dado de esta forma. El área. Un medio del producto de R1 por R2, seno de teta 1 menos teta 2. Todo en valor absoluto. Demostración. Ahí está. Eje polar. Punto P2, teta 2, R2. El punto P1, es R1. Este es teta 1. Y queremos encontrar el área de esta región. Este teta 1, es de teta 2, la diferencia, ¿no? Joder, el área de una región triangular. Nosotros hemos visto diversas fórmulas del área de una región triangular. Y acá conozco de este triángulo dos lados y el ángulo que forma estos dos lados. Ah, ya, pues esta fórmula se conoce, ¿no? Un medio del producto de R1 con R2 por el seno del ángulo, ¿no? Teta 1 menos teta sub 2. ¿Ya? Y le ponemos valor absoluto para asegurarme que es positivo, ¿no? El área de esa región triangular, jóvenes. El área de esa región triangular es igual OP1 por OP2 sobre 2 por el seno del ángulo. O sea, R1 por R2 sobre 2 por el seno de teta sub 1 menos teta sub 2. Para asegurarme que si usted se equivoca al hacer la diferencia de los ángulos, ¿no? El orden, entonces le pongo valor absoluto para asegurarme que es positivo, ¿no? Para asegurarme que el área siempre debe ser positivo. ¿De acuerdo, Juan? Pero ojo, joven, ojo, ojo, un vértice tiene que ser el polo. Un vértice tiene que ser el polo, ¿correcto? Esa es la condición. Profe, si no es el polo, ¿no se puede calcular el área? Sí, pues, joven, haciendo algún artificio, ¿no? Por ejemplo, acá. Me dice,
Si el área de la región triangular cuyos vértices están en coordenadas polares son A, 5, 20 grados hexadecimales, B, 7, 50 grados hexadecimales y C, 6, 140 grados hexadecimales, estado por el área, un cuarto de M más N raíz de 3, calcule M más N. Me están dando los tres vértices del triángulo que están en coordenadas polares. Ninguna de ellas es el polo. Ah, profe, ¿y ahora qué hago, profe? Mire, pues. Vamos a ubicar esos puntos. Ahí está el polo. Y este es el eje polar. Ubicamos el primer punto, 6 o 5. Y 20 grados hexadecimales, ¿no? 5 y este ángulo, 20 grados hexadecimales. El punto B. Ya, acá. 6. Y 140. Todo esto vale 140. Ahora, acá otro. 5, perdón, 7 y 50 grados. Pues de 20, este vale 30. Entonces sale 50, esto vale 30, ¿no? Ya, ahí está. Yo puedo encontrar el área de región triangular ABC. Calculando esta región triangular. ¿Ya? Esta región triangular, que va a ser 5 por 7 sobre 2 por el seno de 30, ¿no? Que es 50 menos 20. ¿Ya? Y luego encontrar el área de esta región triangular, sería 7 por 6 sobre 2 por el seno de 140 menos 50, que es 90. Y luego tengo ya toda esta región, todo esto. Esta suma de estas dos y le resto esto de acá. Le resto esto y ya tendría lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sí o no? Es igual 5 por 6 sobre 2 por el seno de este ángulo que es 120 grados hexadecimales. Joven, el área de la región triangular ABC, ¿correcto? El área de la región triangular ABC sería esta región AOB más BOC menos A o C, ¿no? Y tendría lo que yo quiero, ¿no? Ahí está el área A o B más B o C menos A o C. Cuando tú evalúas, joven, acá saldría, cuando tú sumas esto, por ejemplo, este es N30, ¿no? N30 es un medio, ¿no? A ver, acá, esto viene a ser igual un medio. Un medio. Acá, 90, 90, 1. 1. 35 cuartos. Este sale 35 cuartos. Este sale 6 por 7. 42 medios. ¿Sí o no? 6 por 7, 42 medios. O sea, 84 cuartos. Vamos a poner aquí 84 cuartos. 35 cuartos más 84 cuartos. Acá, seno de 120 es igual el seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Estudiense, raíz de 3 sobre 2. Ya, y cuando tú evalúas 30 raíz de 3 sobre 4. Le pongo que el denominador sea sobre 4, ¿no? Raíz de 3, perdón. 30 raíz de 3 sobre 4. ¿Cierto? 30 raíz de 3 sobre 4. Entonces, estás sumando acá 35 cuartos más 84 cuartos es 119 cuartos, menos 30 raíz de 3 cuartos. Ahí está, pues sale esto, ¿no? Ya está. Y lo compara con él, pero, ¿no? Porque dice que el área tiene esta forma. Está, por eso estoy queriendo que sea 4, ¿no? Abajo. M vale 119 y N vale menos 30, ¿no? Porque es menos, acaba de ser más. Entonces, M viene a ser igual. Y N vale menos 30.
119 menos 30 sale 89. Y la clave sería la E. ¿Sí, Joel? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna consulta? ¿Jóvenes? ¿Joven, alguna pregunta? ¿Joven? Bien, continuamos. Ecuación de la recta en coordenadas polares. Recta que contiene el polo. Si una recta L pasa por el polo, su ecuación polar es la forma teta igual teta sub cero cuando pasa por el polo. Es una recta. Ustedes saben que la ecuación significa cualquier punto, ¿no? Cualquier punto. Cualquier punto que está ahí, el ángulo siempre es teta sub cero. No, cualquier punto, el ángulo es teta sub cero, porque por eso si pasaste por el polo, la ecuación sería teta igual teta sub cero. Recta que no contiene el polo. Si el punto de W es el par principal de coordenadas polares del pie de la perpendicular trazada, desde el polo a una recta que no pasa por el polo, entonces la ecuación polar de dicha recta es, a ver, R cosine teta menos W igual D. Mira acá. Entonces, este es el punto pie, este es el punto, es el punto de la recta, esta es la recta L, la recta L. Este es un punto cualquiera de la recta, cualquier punto de la recta, cualquier punto, cualquier punto, cualquier punto. Ahí está, el punto P. R teta. Entonces, R es teta, ¿no? Y el pie de la perpendicular dice trazada del polo a la recta. Es la perpendicular cuando yo trazo del polo a la recta. Es el pie. Este punto se conoce. DW. Se conoce este punto. Quiere decir que este vale D. Este vale W. Bueno, todo esto que está acá es teta menos W. ¿Ya? Y es R. Es de T. Toma usted el coseno de teta menos W. El coseno es D sobre R, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. El coseno de teta menos W. El coseno de teta menos W es igual a D sobre R. Y esa le quede R coseno de teta menos W es igual a D. Ahí está la ecuación. Esa es la ecuación. Pero ojo, cuando usted conoce el pie es el punto polar, de acuerdo, del polo hacia la perpendicular trazada del polo hacia la recta, ¿no? Ya, eso se conoce. A ver, por ejemplo, esta pregunta vino en el examen final, ¿no? En un examen final, se reúne en el año 2015-2. Ya, a ver, inténtalo usted ver 2 minutos. A ver, 2 minutos, intentando todos, a ver, 2 minutos. Intenten, joven, 2 minutos, por favor, todos ustedes. A ver, vamos, tú puedes, vamos, 2 minutos.
Bien, Malkin dice la D. ¿Alguien más se anima, joven? Joven, por si acaso, yo me voy a retirar a las 9 de la mañana, ¿ya? Y ya va a ingresar un nuevo profesor, otro profesor va a ingresar para continuar con usted, ¿ya? Me van a disculpar, joven, hoy día a las 9 me retiro, ¿ya? A las 9 de la mañana. Bien, entonces, Malky me dice la D y Juan Pablo me dice la A. Vamos a ver quién tiene razón. La D y la A. Uno es seno y el otro es coseno. Ah, por ahí está el error. A ver. Dice, determina la ecuación polar de la recta que pasa por el punto 250 grados. Y es perpendicular a la recta que une el punto 250 grados con el polo. Ahí está. La ecuación polar de la recta que pasa por el punto, la recta pasa por el punto 250 grados y es perpendicular a la recta que une el punto con el polo. Esta es perpendicular, 90 grados. Entonces, ¿conoces el pie? Pues no, ¿sí o no? Entonces, yo tomo un punto cualquiera, cualquier punto. Cualquier punto. Este ángulo vale 150 y este es 2, ¿no? Cualquier punto RT, es un punto cualquiera, RT. Esto vale. Entonces, acá. Esta distancia es 2. Este es 2. Esto vale 150 grados. Ya, esto vale 150 grados. Ya. Menos teta, ¿no? Joder. Este de acá, según la ecuación, es R coseno de teta menos W. Es igual a D. Y DW es 250 grados. Entonces simplemente sería, reemplazamos, ¿no? Teta menos W, que es 150 grados, igual 2. Bueno, en la gráfica, joven, en la gráfica usted lo puede observar también, ¿no? Este ángulo que está acá, 150 menos teta, ¿no? Entonces, usted dice acá, el coseno de 150 grados menos teta es igual a adyacente 2 sobre R, ¿no? Entonces acá, R coseno de 150 grados menos teta igual 2. Pero ustedes dicen, en el coseno no hay problema, yo lo puedo poner teta menos 150 grados, ¿no? Entonces, este también es igual R. Para darle forma a la alternativa R, coseno de teta menos 150 grados. Y es igual a 2. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Es de cuál sería la clave? La D, ¿no? ¿Cierto? Ahí está la D, como dijo Malcolm. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, joven? Eso viene examen final el año 2015, C2, ¿no? Sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Ecuación de la recta en coordenadas polares. Rectas paralelas al eje polar. Dada la recta, y igual k, ¿no? Es una recta horizontal, ¿no? Paralela al eje polar. Ustedes saben que tengo acá L, la ecuación polar es R igual K cosecante de teta. Claro, porque Y es igual R, Y es igual R sen de teta, y el sen de teta pasa a dividir uno sobre sen cosecante, ¿no? Por eso tiene esa forma. Es la recta, ahí está el punto cualquiera, cualquier punto de esa recta horizontal, paralela al eje polar, cualquier punto, es R igual K por la cosecante de teta, donde K es esto. Esto de acá es K. ¿Sí o no? Ahí te tienes un triángulo rectángulo. Este es teta. Entonces, este es teta. Joder. Este es el teta. Acá nomás ves, ¿no?
¿cierto? ¿Cuál es la relación? Cosecante de teta es R sobre K, ¿no? Y ahí sale R igual K cosecante de teta, ¿no? O si no, lo más rápido, Y igual R sen de teta. Y el sen de teta pasa a dividir, y acá cosecante de teta, ¿no? R igual K cosecante de teta. A ver acá. Cuando el eje polar, ya, cuando el eje, perdón, da la recta L, X igual a H. Es una recta vertical. H distinto es cero. Paralelo al eje normal, ¿no? Paralelo al eje normal. Igual, ¿no? X igual R cos teta. X igual R cos teta. El coseno de teta pasa a dividir 1 sobre el coseno secante, ¿no? Entonces H secante teta. Ahí está la recta. Acá tengo un punto cualquiera, esa recta, R teta, donde teta es esto. Entonces, este punto viene a ser H, ¿no? Es H. Entonces, la relación entre estos tres, R, teta y H, sería igual a esto, ¿no? Que R es igual a H secante de teta. Si no, la hipotenusa es H por la secante de este ángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Es una recta paralela al eje normal. Ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Concentro en el polo y radio a unidades. La ecuación de una circunferencia C, concentro en el polo y radio de longitud A, tiene la ecuación de la forma R igual más menos A. Concentro en el polo, ojo, centro en el polo y el radio de longitud A unidades. Tiene la ecuación R igual más menos A. Ahí está el eje polar. Ahí está la circunferencia. El centro está en el polo, ¿no? Entonces, si acá es R igual a A, y acá el opuesto es menos A, pues es más menos, ¿no? Más menos A. Si acá es A, acá el opuesto es menos A. Más menos A. R teta. El ángulo teta es constante, ¿no? Ahí está R teta, y acá sería R menos teta, ¿no? Pues es R más menos A. Más menos A. Lo cual es lógico, ¿no? Porque ustedes saben que R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. R cuadrado más Y cuadrado igual a. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado igual a cuadrado. Es una circunferencia, concentro en el origen y radio A, ¿no? Radio A. Concentro en C alfa y radio A unidades. La ecuación de una circunferencia C, concentro en C alfa y radio de longitud A tiene la forma. R cuadrado menos 2 veces C por R por coseno de teta menos alfa más C cuadrado igual A cuadrado. A ver. Un punto cualquiera, ¿no? Es una circunferencia ubicado en el centro de cualquier punto. C alfa. Esta distancia es C y es alfa. Entonces la idea es tomar cualquier punto de la circunferencia. Digamos acá el punto R teta. Eres R y tú eres teta. Este es teta. ¿Ya? Entonces, unimos estos dos. Es el radio, ¿no? Es el radio de la circunferencia, ¿no? Ustedes saben, para terminar la ecuación de la circunferencia, necesito yo el centro y necesito yo el radio, ¿no? ¿Ya? Entonces, el radio, digamos que sea A. Ya, y acá puedo usar el teorema de cosenos en este triángulo. Ese es el punto, cualquiera R teta. Este ángulo vale teta menos alfa. Teta menos alfa. Este punto C se conoce y alfa se conoce el centro, ¿no? Entonces, usando el teorema de cosenos, usted sabe que ahí está. Por el teorema de coseno A cuadrado viene a ser igual R cuadrado más C cuadrado menos dos veces C por R por el coseno de teta menos alto.
¿Ya? Coseno de teta menos alfa. Ahí está. Lo mismo que esto, ¿no? Simplemente usando el teorema de coseno, nada más. Ecuación de la circunferencia de coordenada polar. Seguimos. La circunferencia que pasa por el polo y tiene centro en el eje polar. El centro está en el eje polar. ¿Ya? Y pasa por el polo. La ecuación polar. Ahí está el punto cualquiera, R teta. Este es el polo. Es un punto cualquiera, R teta. Este es el centro. Donde es A0, desde el radio vale A. Este es A. Teta. Entonces, la ecuación sería, ahí está. La ecuación cartesiana es X menos A, el centro, ¿no? Al cuadrado más Y cuadrado igual a cuadrado. Es la ecuación cartesiana. Entonces, si tú desarrollas, sale x cuadrado menos 2ax más a cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. El a cuadrado se cancela. Sería x cuadrado más y cuadrado 2ax. Pero x cuadrado más y cuadrado que 2 es r cuadrado, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. ¿Ya? R cuadrado igual 2a por x que es r coseno de teta. 2a r coseno de teta. Se hace un r y quedaría r igual 2a coseno de teta. ¿Sí o no? R es igual 2a coseno de teta o r igual 0. Pero acá este contiene el polo. La unión es igual más o menos 2a coseno de teta. Entonces, cuando la ecuación de la circunferencia es de la forma 2a coseno de teta, es porque el centro está ubicado en el eje polar, ¿no? Más o menos 2A coseno de teta. Está ubicado en el eje polar. Cuando está a la derecha, o puede estar a la izquierda, ¿no? Cuando está a la derecha es positivo y cuando está a la izquierda es negativo. Pues más o menos. ¿De acuerdo, Joel? Y cuando está la circunferencia que pasa por el polo y tiene su centro en el eje normal. Ahí está. La circunferencia pasa por el polo y su centro está ubicado en el eje normal. El centro 0A, radio A. Este es un punto cualquiera, cualquier punto de la circunferencia. R teta. Este teta. Entonces, la ecuación cartesiana de esta circunferencia, ¿no? Es X cuadrado más Y menos A, porque el centro está en el punto 0A, ¿no? 0A. Y menos A al cuadrado igual el radio A cuadrado. Desarrollamos x cuadrado, acá y cuadrado menos 2 veces a por y más a cuadrado igual a cuadrado. A cuadrado se cancela. Tendrías tú que x cuadrado más y cuadrado igual 2 veces a por y. Pero x cuadrado más y cuadrado, joven, ¿qué cosa es? Es igual a r cuadrado, ¿no? Igual 2 veces a por y, que es r sin teta. R sin teta. Se cancela un factor R y sería R igual 2A sin teta o R igual 0, ¿no? Ahí está, R igual 2A sin teta o R igual 0. Entonces, acá ya está incluyendo el polo y como incluye el polo, la unión sería 2A sin teta, ¿no? La ecuación de la circunferencia más o menos 2A sin teta. Cuando está el centro en el eje normal, y pasa por el polo, ¿no? Hacia arriba es igual 2A sin teta y abajo menos 2A sin teta, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. A ver. Dice acá, aplicación 8. Calcule el área en unidades cuadradas de la región interior a las curvas C1, R igual 2 R 2, sin teta. Ahí miren, esta es una circunferencia que pasa por el polo y el centro está en el eje normal y el radio radio R 2, ¿no? Esta es una circunferencia, ¿no? Donde el centro está en el eje polar y el radio radio R 2, ¿no? Según la ecuación. Y ahí está el eje polar, eje normal. Ahí está la circunferencia 1, el centro está en el eje normal. ¿De acuerdo? Pasa por el polo
¿De acuerdo? Y su radio vale radio core 2. Es de la circunferencia donde el centro está en eje normal, que pasa por el polo, y su radio vale radio core 2. Radio 2, también vale radio core 2, el radio, ¿no? Me pide, calcule el área de la región interior a las curvas, ¿no? La intersección, esta región, es la intersección. Esta área me pide. ¿Ya? Entonces, acá valdría radio core 2, esto también vale radio core 2. Basta con encontrar esta región que está acá, y por 2 tendrías todo eso, ¿no? Ese. Calculamos la mitad. Esta región. Esto vale radio core 2 y radio core 2. Esto vale pi medios, ¿no? Sería el área del sector circular menos el área de triángulo rectángulo, ¿no? Tendrías esta región, ¿no? Entonces, S medios. Igual. El área del sector circular. Un medio del ángulo que es pi medio, ¿no? Pi medios entre 2 es pi cuarto. Y da pi cuartos por el radio cuadrado, ¿no? Acuérdense ustedes, joven, pues esta es la cuarta circunferencia, ¿no? Esta es una cuarta circunferencia, un cuarto de círculo, ¿no? El área de un círculo es pi por radio cuadrado. Entre 4, pi cuarto, ¿no? Ahí está, pi cuarto por el radio cuadrado, radio 2 al cuadrado. Menos el área de esta región triangular, radio 2 por radio 2 sobre 2. ¿Sí o no? ¿De acuerdo, joven? Radio 2, al cuadrado 2. 2 por pi cuarto es pi medios. Y acá sale menos 1. Pi medio menos 1. El S igual, el 2 pasa a multiplicarse y a pi menos 2. S es igual a pi menos 2, unidades cuadradas. ¿Sí o no? Pi menos 2, unidades al cuadrado. ¿Ya? ¿De acuerdo, joven? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Listo, sigamos. Ecuación de las cónicas en coordenadas polares. Bien. Si L es su F, el eje polar, o el eje focal, perdón, el eje que pasa por el foco, ¿no? Y el vértice de una cónica, uno de sus focos es el polo. Y la recta directriz es esta que está acá, ¿no? El polo, joven, es uno de los focos de la cónica. Entonces, vamos a determinar la ecuación en coordenadas polares de una cónica con esta particularidad, ¿no? Que el polo esté ubicado en uno de los focos. ¿Ya? Este es el eje polar. Este es el eje focal. Y la recta directriz, usted sabe que es perpendicular al eje focal, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo una cónica acá. Entonces, si la excentricidad de la cónica es E, lo cual es la distancia de la recta directriz al polo, ¿no? Ahí está, la distancia del polo, o sea, al foco, a la recta directriz. Y toma un punto cualquiera. Acuérdense ustedes que la excentricidad es la distancia de un punto al foco entre la distancia del punto a la recta directriz. Es el punto P cualquiera. Esta distancia es R, ¿no? Es un punto en coordenadas polares de la cónica. Es el ángulo teta. Es el eje polar, ¿no? Entonces te vale teta menos alfa. Y es de la distancia del punto a la recta directriz. ¿Ya? Entonces, digamos que la distancia D es la distancia del foco a la recta directriz, o sea, del polo a la recta directriz. Entonces, esto de acá, jóvenes, viene a ser igual. ¿A qué es igual esto, joven? Teta menos alfa, esta también vale teta menos alfa. Es R, esta que saca el coseno, R, coseno
de teta menos alfa, ¿no? Y esta es la distancia de. Entonces esta distancia d más r coseno de teta menos alfa. La excentricidad es distancia del punto de la cónica al foco, es r. Entre la distancia del punto a la recta de directriz d más r coseno de teta menos alfa. Ya está. De ahí evalúo, multiplico todo esto, e por d más e por r coseno de teta menos alfa igual r. Esto paso a restar y factorizo el r. Paso a restar y factorizo el r. Y está r 1 menos e coseno de teta menos alfa. De r igual e por d entre 1 menos e coseno de teta menos alfa. Este ángulo alfa, joven, es con el ángulo, el eje focal, tiene una inclinación, ¿no? Mayormente el eje focal está en el eje polar, ¿no? O puede estar en el eje normal, ¿no? Vamos a ver entonces los casos particulares, ¿no? Ya, entonces, r es igual e por d entre 1 menos e coseno de teta menos alfa. Casos particulares. Si alfa es 0, o sea, alfa es 0, el eje focal está en el eje polar. La distancia del polo, que es uno de los focos, a la recta directriz es d. Entonces, la ecuación, cuando alfa es 0, ahí está, cuando alfa es 0, es e por d entre 1 menos e coseno de teta, ¿no? Alfa es 0, ¿no? E por d entre 1 menos e coseno de teta. Con alfa 0. Y la ecuación de la recta directriz, la ecuación de la recta directriz R igual menos D secante teta. ¿Ya? La ecuación de la recta directriz. Porque esto que está acá, ¿qué cosa es? Este es el polo que es el origen, es menos D, ¿no? Este es Y igual menos D. O X, perdón, X igual menos D. Pero X igual R coseno de teta. Por eso que es menos D secante teta, ¿no? Si alfa es 90 grados, a ver, si alfa vale 90 grados, es el coseno 90 menos teta. Y el coseno 90 menos teta es seno de teta. Sería E por D, 1 menos E seno de teta. Ahí está. La ecuación polar es R igual E por D entre 1 menos E seno de teta. Ya, ahí está. 1 menos S en teta. Esta es la cónica donde el eje focal está en el eje normal. ¿De acuerdo, joven? La distancia del polo o el foco a la recta directriz es D. Es la excentricidad. ¿De acuerdo? Y esto que está acá es, como que hace el polo, este que está acá es Y igual menos D. Pero Y igual R sin teta. Y seno de teta pasa a dividir y sería cosecante, ¿no? Menos D cosecante de teta, por eso sale esta ecuación polar. Cuando alfa es 180 grados sexagesimales, cuando alfa es 180 grados, es el coseno de 180 menos teta. 180 menos teta está en el segundo cuadrante. Es negativo, o sea, 1 más E coseno de teta, ¿no? Sería 1 más E coseno de teta. ED entre 1 más E coseno de teta. Ahí está. La cónica. Y la recta directriz, este es el polo, el origen, es X igual D. Pero X igual D, X es igual R coseno de teta. Entonces, X igual R D secante de teta, ¿no? Positivo. ¿Sí o no? Y acá, ¿qué pasa si alfa es 270 grados? 270 menos teta, el coseno es seno menos seno de teta, con menos ya más e seno de teta. ED sería ED entre 1 más e seno de teta. Ahí está. Y acá también, este es el polo, arriba sería Y igual D. Como Y es igual D, entonces Y es igual R seno de teta, el seno va a salir, sería D cosecante de teta. D cosecante de teta, R igual D cosecante de teta. Es la ecuación polar de esta recta directriz. ¿De acuerdo, joven? Entonces, usted puede observar acá los casos particulares. Miren, cuando el eje focal está en el eje polar, como estos dos casos, el eje focal está en el eje polar, es coseno.
es menos cuando el polo está a la derecha de la recta directriz. O mejor dicho acá, la recta directriz está a la izquierda del polo. Cuando la recta directriz está ubicada a la izquierda del polo, es menos. Y cuando la recta directriz está ubicada a la derecha del polo, es más. ¿Ya? Así lo pueden recordar. Cuando el eje polar está en el eje focal, es coseno de teta. Menos y más. Es menos cuando la recta directriz está a la izquierda del polo. Es más cuando la recta directriz está a la derecha del polo. Cuando el eje focal está ubicado en el eje normal, va a ser seno. Seno, seno. Cuando la recta directriz está debajo del polo, es menos. Y cuando la recta directriz está encima del polo, es más. ¿Ya? Así de esa forma lo pueden recordar. ¿De acuerdo, joven? Listo. Repito, la recta directriz acá, por si acaso, esto, por ejemplo, está el polo acá, ¿no? Es x igual a d. Pero x es igual a qué cosa. R coseno de teta. Igual a d. Y coseno de teta pasa a dividir, ¿no? Ya, x igual menos d, perdón, porque está a la izquierda, ¿no? Menos d. ¿Ya? Entonces igual, menos D, coseno pasa a dividir secante de teta, ¿no? Menos D secante de teta. ¿Cierro, Joel? ¿Listo? Esto, por si acaso, es X igual menos D. Porque está a la izquierda. ¿Ya? Menos D. Pues tiene esa forma. Y acá, X igual D, ¿no? Es la recta directriz. Entonces, sería R coseno teta igual D. Y por eso que sale, coseno pasa a ir D secante teta, ¿no? La recta directriz. Igual acá, la recta directriz, según acá está el polo de origen, es Y igual D. Hacia abajo negativo, ¿no? Y igual menos D. Entonces, acá, Y igual R sin teta. Igual menos D. Por eso que menos D, cosecante. Pasa a dividir seno. Uno sobre seno es cosecante, ¿no? ¿Te acuerdas, Joel? Igual esto, pues, también, ¿no? Acá hacia arriba, Y igual D. La recta directriz. Y igual D. Pero Y es igual R sin teta. Igual de, y de ahí salimos. Listo. A ver. Aplicación 9 dice: determine la cónica que representa la ecuación polar. Joder, con la excentricidad, nosotros podemos determinar qué cónico es, ¿no? Cuando la excentricidad es 1, ¿qué cosa es? Sería una parábola, ¿no? Cuando la excentricidad es menor que 1, es una elipse. Y cuando la excentricidad es mayor que 1, es una hipérbola. Entonces, si usted da la forma, acá es coseno, miren, coseno. Entonces, más o menos vamos a dar esta forma a esto de acá. ED entre 1 más E coseno de teta, puedo dar esta forma, que sea 1. Para que sea 1, divide entre 4, divide entre 4, divide entre 4. En la ecuación, esta es la ecuación polar, damos la forma entre 4. 8 entre 4 es 2, 4 entre 4 es 1, y 3 cuartos coseno de teta. Ahí está. ED entre 1 más E coseno de teta. Ah, ya, E, ¿cuánto vale? 3 cuartos. Comparamos la ecuación cónica con esto. ED entre 1 más E coseno de teta. Entonces, E igual 3 cuartos. Menor que 1. Cuando es menor que 1, ¿qué ustedes? La cónica es una elipse. ¿Sí o no? Es una elipse. Entonces sería una elipse donde un foco está en el polo y la recta directriz está a la derecha, ¿no? A la derecha. ¿Ya? Ahí está. Es una elipse. ¿De acuerdo, joven? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Jóvenes, alguna pregunta? ¿Jóvenes, alguna pregunta
jóvenes. ¿Todo bien? Bien, sigamos entonces. Ecuaciones equivalentes en coordenadas polares. Para determinar las ecuaciones equivalentes de una ecuación polar, vamos a sustituir el punto RT de igual a cero por este punto, ¿no? Este es un punto de forma general, ¿no? Ahí está. R menos 1 a la N por R y teta más NP, ¿no? Por ejemplo, determinamos la ecuación equivalente de R igual 1 más coseno de teta. Sustituimos R teta, el R por menos 1 a la N por R y el teta por teta más NP. En la ecuación, R menos 1 a la N por R, 1 más coseno de teta más NP. Si N es par, si N es de la forma 2K es par, entonces sería acá menos 1 a un par es positivo, R. Si N es par, un par por pi más teta cae en el primer cuadrante, coseno de teta, ¿no? Entonces sería acá R igual 1 más coseno de teta. Ahí está su equivalente. Si N es impar, si es impar, joven, si es impar, menos 1 a un impar es negativo, sería menos R. Y un impar más teta está en el tercer cuadrante, es negativo. Es decir, menos R igual 1 menos coseno de teta. Y o sea, es igual R igual menos 1 más coseno de teta. Entonces, las ecuaciones son 1, 1 más coseno de teta, y lo otro es menos 1 más coseno de teta. ¿Ya? Es la forma equivalente. ¿De acuerdo? Lo cual no va a representar el mismo lugar geométrico. Rosas o rosáceas. Ya cuando ustedes ingresen jóvenes, van a poder aprender cómo graficar una curva polar, ¿no? Con algunas características que indican, ¿no? Pero algunas que tenemos acá para que vayan conociendo, la rosa de N pétalos cuando N es impar y rosa de 2N pétalos cuando N es par. Ahí está. Por ejemplo, R igual 2 seno de 2 teta. Cuando es par, el N, entonces 2 N, sería 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. R acá 4 teta es par, sería 8. Ahí está, 8 pétalos. ¿Ya? Se puede graficar. Por ejemplo, acá es impar, entonces sería 3 pétalos, ¿no? 1, 2 y 3, cuando es impar. Y acá igual, cuando es impar, 5, 5 pétalos. Cuando es par, se duplica, ¿no? La cantidad de pétalos. Ya esto van a poder graficar ustedes. Ahí van a ver la simetría con respecto al eje polar, con respecto al eje normal. Van a ver la extensión, ¿ya? Ya eso lo van a ver más adelante, ya en cálculo diferencial con su ingreso. Otras curvas. Tenemos acá el Limacón con A mayor que B. Esta forma, ¿no? Cuando tiene esta forma, más menos A, más menos B coseno de teta. Esta acá, R igual 3 más 2 coseno de teta. Cuando A es mayor que B, tienes la curva polar. El caracol es cuando A es menor que B. Por ejemplo, 1 más 2 coseno de teta. Es el caracol. Una abertura acá. La cardioide, cuando A es igual a B. Cuando A es igual a B, es la cardioide. Es un corazoncito, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Todo esto, jóvenes, usted lo va a ver, ¿no? Cómo van a graficar. Y en cálculo integral van a poder calcular el área, ¿no? El área encerrada por esta cardioide, por ejemplo. ¿De acuerdo? O de repente, si tú giras, el eje polar giras, vas a generar un sólido. Y también vas a poder calcular el volumen, ¿no? ¿Ya? Todo ello lo van a ver más adelante, jóvenes. También tenemos la lemniscate de Bernoulli. R cuadrado igual 9 coseno de 2 teta, por ejemplo. Ahí está. Parecía una corbatita Michi. Y cuando está acá, menos. Sigue acá. Cuando es seno.
tiene una inclinación. Menos para el lado. Ahí está. También lo van a ver, jóvenes. ¿Ya? Son curvas que se conocen, ¿no? Conocidas. Que lo van a conocer ustedes más adelante. Bien. Y vamos a ver acá algunos ejercicios. ¿Ya? Para complementar todo lo que hemos visto, joven. Vamos a complementar. Le recuerdo, joven, que a las 9 me voy a retirar. ¿Ya? Y se va a quedar con un profesor. De acuerdo, vamos a ver si el profesor ya ingresó. Me dijo que iba a ingresar. Bueno, todavía no ingresa, creo. Bien, coordinamos entonces. A ver. Determine la ecuación polar del lugar geométrico de ecuación cartesiana x cuadrado menos y cuadrado igual a 4. Esto que es una hipérbola equilátera, ¿cierto? Si me dice el lugar geométrico de la ecuación, ya, polar, ¿no? Esto está en coordenada rectangular, en coordenadas polares. Ustedes saben que x igual r cos teta y igual r sin teta. A ver, recordemos, x igual r cos teta y igual r sin teta. Reemplazamos acá, x cuadrado menos y cuadrado igual 4. R cuadrado coseno cuadrado de teta menos R cuadrado seno cuadrado de teta igual 4. Vamos a dividir simplemente para darle forma, joven, ¿no? Porque usted acá puedes factorizar, usted puede factorizar R cuadrado y tendrías coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es coseno del doble, ¿no? Pero para darle forma a la alternativa, yo en la alternativa observo tangentes, ¿no? Entonces, para poder formar, ¿no? La alternativa. Divido entre coseno cuadrado de teta, entre coseno cuadrado de teta, todo entre coseno cuadrado de teta. Al dividir entre coseno cuadrado de teta queda R cuadrado. Al dividir entre coseno cuadrado de teta queda seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta es tangente cuadrado de teta. Al dividir entre coseno cuadrado de teta es 4 sobre coseno cuadrado de teta y 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado de teta. Pero ustedes saben que la secante cuadrado de teta es 1 más tangente cuadrado de teta. R cuadrado menos R cuadrado tangente cuadrado de teta igual. 4 por 1, 4, más 4 tangente cuadrado de teta, ¿no? Entonces tiene usted acá, ordenamos, R cuadrado menos 4, igual, factorizas tangente cuadrado de teta, cuando esto lo pasas a sumar, ya R cuadrado más 4 por la tangente cuadrado de teta, ¿no? Y la clave sería la A. R cuadrado menos 4, igual, R cuadrado más 4 por la tangente al cuadrado de teta. ¿De acuerdo, joven? ¿Se entiende? Ahí está. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos. Determina la ecuación polar de esta ecuación cartesiana. ¿Ya? La ecuación polar. A ver, ¿cómo sería la ecuación polar, joven? ¿Se puede encontrar la ecuación polar? Ya, a ver. Resolución. Recordemos, joven, que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Que x igual a r cos teta y y igual a r sin teta, ¿no? Al reemplazar, joven, en la ecuación cartesiana, x cuadrado más y cuadrado al cubo igual x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado al cubo. X cuadrado menos y cuadrado, ¿qué cosa es? R cuadrado coseno cuadrado teta. Menos R cuadrado seno cuadrado de teta, todo al cuadrado. R a la sexta, igual. Acá voy a factorizar, joven. Vamos a factorizar R cuadrado. Y al cuadrado sería R a la cuarta. Que sería coseno cuadrado de teta, menos seno cuadrado de teta al cuadrado. Pero esto que está acá es una identidad. Acá sí, por acá observo ángulo doble, ¿no? Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es coseno del doble. Coseno de dos teta. Entonces tendría usted R sexta. Igual, R cuarta, coseno de teta.
cancelamos R cuarta, pero al cancelar hay una posibilidad que R sea cero, ¿no? Que representa el polo, ¿sí o no? Pero el polo está incluido acá. Acá está incluido el polo, ¿no? La unión, entonces la unión sería R cuadrado igual coseno cuadrado de 2 teta. Hasta acá raíz cuadrada será R igual coseno de 2 teta y R igual menos coseno de 2 teta. Lo cual son ecuaciones equivalentes, ¿no? ¿Cuál figura? R igual cos de 2 teta. Entonces, una de ellas es R igual coseno de 2 teta. Y la clave sería la E. La clave de la E. ¿Fijo, eh? La clave sería la E. Bien, ¿alguna pregunta, joven, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna consulta? ¿Jóvenes? ¿Tiene alguna pregunta? Joven, ¿estamos ahí? Todo bien, ¿no? Bueno. Ya, intenten eso, joven. Mientras que veo si está el profesor ahí, ¿ya? Intente, va intentando, por favor. Va intentando. Bien, joven. Como le decía, joven, a las 9 me iba a retirar. Ya se encuentra en el aula del profesor Saúl Tito. Tito, ¿estás por ahí? Sí, profe. Buenos días. Ya, voy a dejar de compartir. Ya, continuamos el problema 3, Tito, ¿ya? Muy bien, bueno. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Y tú ya da el José. ¿Dónde estás, Tito? No te encuentro, Tito. Acabo de entrar, profe. Estoy viendo yo el escenario. A ver. ¿Puedes prender tu micro? Ahí está. Y ahora sí. Le mando un saludo. No, ya está. Ya había un tiempo con ustedes. Listo, Tito. Ya está con ustedes. Bien, jóvenes. Nos vemos. Queda con el profesor Tito. Listo, profe. Problema 3, joven. Listo, 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 maestro. Bien, jóvenes. Continuamos. Siguiente ejercicio. Determine la ecuación polar del lugar geométrico de ecuación cartesiana, ¿no?
La ecuación cartesiana, 4x cuadrado menos 5y cuadrado menos 36y menos 36 igual a 0. ¿Ya? Vamos a pasar a coordenadas polares. Para eso, en la ecuación, en vez de x, r coseno, y en vez de y, r seno. Bien. Se acomodan las variables para hacer algún reconocimiento práctico y rápido, como por ejemplo x cuadrado más y cuadrado. Por otro lado, en el segundo miembro hay un binomio cuadrado. Y efectuando, ¿no?, sacando raíz cuadrada, nos queda, ¿no?, la expresión simplificada 2r igual a 3y más 6. Bien, aquí todavía es aún más sencillo, ¿no? En el valor absoluto, en la raíz cuadrada, dos posibilidades, ¿no? Y ahí va. En vez de y, r seno, ya no era necesario el x. Tendríamos entonces, en coordenadas polares, dos ecuaciones. Seguramente una y solamente una encontraremos en las alternativas. Listo. De mucha utilidad transformar cartesianas a polares y viceversa. Por ejemplo, esta que está acá como respuesta, ¿no?, ya es una forma reconocida para poder hacer los cálculos de una cónica. Seguramente tenemos más ejercicios al respecto. El ejercicio 4 es al revés. Ahora de polares a cartesianas. ¿Ya? Practiquemos. Esa es la ecuación en coordenadas polares. Estos acomodos son importantes porque hay que ver que la variable r coseno y r seno, respectivamente, en forma más práctica, hacerlos aparecer. Presentamos entonces, ¿no?, de esta manera, ¿no? Coseno cuadrado y tomando un r cuadrado me da justo x cuadrado. R cuadrado con seno cuadrado me da un y cuadrado. En el segundo miembro, el denominador desarrollo por suma de ángulos compuestos. Y ahí se presenta justamente el seno de teta, que si multiplico por r arriba y r abajo, r seno y r coseno representan a x y a y. Y el r de arriba con el r del primer miembro se pueden cancelar. Veamos qué tenemos. Exactamente, ¿no? Ya las simplificaciones se han realizado. Reemplazo. Y entonces queda una expresión exclusivamente en x y y. Efectuando para clave. Bien. Cualquier pregunta pueden hacerla. Sigamos, problema 5. Nuevamente de polares a cartesianas. Y esto es para practicar. El estudiante es inteligente y va a reemplazar los equivalentes, ¿no? ¿Ya? En vez de r, tiene que poner raíz de x cuadrado más y cuadrado. En vez de seno, tiene que poner y sobre r. Y en vez de coseno, tiene que poner x sobre r. Eso no quita que podamos hacer algún cálculo. Veamos. Ahí, por ejemplo, tenemos la expresión propiamente
como el enunciado, y ahí afecto, bueno, en forma interesante, para que se presente la X y la Y adecuadamente, ¿no? Ahí tengo un primer miembro que se va a llamar X cuadrado, y el segundo miembro desarrollando 5 por R menos R seno, que es un Y, ¿no? Ahí sencillamente efectúa las operaciones, ¿no? Despejo el R, elevo al cuadrado y presento R cuadrado como X cuadrado más Y cuadrado, de tal manera que todo quede expresado en coordenadas cartesianas o rectangulares. Bien, lo que queda es acomodar para las claves. Ya lo tenemos. Bien. A ver, seguimos. Esto se pone bueno. Hemos practicado transformar coordenadas polares a cartesianas y cartesianas a polares. ¿Ya? Obviamente eso hay que redundarlo porque puede venir en examen tranquilamente. Y es muy sencillo. Una cosa más lógica, porque lo otro es practicar, y esto es más interesante porque tiene aplicación con clases anteriores. Lado recto tenemos desde parábola, ¿no? Pasando por elipse y llegando a hipérbola. ¿Ya? Entonces es un problema completo. ¿Ya? Una transformación seguramente, ¿no? En coordenadas cartesianas hará un mejor reconocimiento, ¿no? De por sí ya nos dice pasar a cartesianas por la presentación del formato en coordenadas polares. Entonces, procedemos. Sabemos que R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado y sabemos que tangente es I sobre X y cotangente es su recíproca. Entonces, inmediatamente a cartesianas, ¿no? Cualquier método es el recomendable. Ahí proponen tangente más cotangente, identidad auxiliar, secante por cosecante. Y se hace esa mejora para presentar el X y el Y. Y enhorabuena. Miren que en cartesianas se pone bonita la cosa porque sale una hipérbola equilátera. En cartesianas la función hipérbola se ha desarrollado en todo momento. X por Y es una hipérbola. Igual a una constante que ahora es 4, ¿no? Claro, seguramente es X por Y igual a 4, ¿no? Como hipérbola equilátera, automáticamente tenemos muchos detalles. Como por ejemplo, su excentricidad es reconocida, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos piden el lado recto, y el lado recto pues hay que recordar, ¿no? A qué es igual, ¿no? ¿Ya? Podríamos presentarlo de la siguiente forma. Equilátera, A igual a B, perfecto. O sea, ¿cuánto vale el lado recto? Ya no será 2B cuadrado sobre A, sino simplemente 2A. Pero sabemos que la excentricidad es raíz de 2. Pero la excentricidad es C sobre A. Pero C por Pitágoras es, ¿no?, reconocido, ¿no?, en este tipo de ecuaciones. Prosigamos a ver. Hay muchas cosas por hacer. Empecemos por acá. En la hipérbola equilátera presentada de esa manera, repito, es una función. Y como decía, es un problema íntegro que prácticamente acapara todo el curso. Porque hablar de funciones acá, ¿no?, no pareciera, pero es posible, ¿no? Esa expresión en coordenadas polares, muchachos, es una función. Claro, uno lo ve más bonito en cartesianas. Y ese es uno de los, vamos a decir, atributos que tiene las cartesianas para poder expresarlo en funciones, ya que en polares se estudia muy poco. Las funciones, ¿no? Bien. Observando la figurita, ¿no? Para un puntito 2x igual a 2, ¿no? Seguramente que y también sale 2, ¿no? Ahí presentamos la figura en forma directa, es la representación, ¿no?, de la ecuación x por y igual a 4, o en su efecto, lo que dice el enunciado,
R cuadrado sobre 4 igual a tangente más cotangente. Bien, pasemos ahora al lado recto. El lado recto, como les decía, bueno, acá tenemos una presentación en el cual, ¿no? Tenemos que el eje focal, recordar acá, el eje focal es la función identidad, coincidentemente, ¿no? ¿Ya? Coincidentemente, ese eje focal igual a X, cuando se intersecta con la hipérbola, ¿no? Ese eje focal, cuando se intersecta con la hipérbola, presenta, ¿no? La igualdad de y igual a x con x por y igual a 4, intersectando x igual a 2. ¿No? Claro, es dos signos, porque al otro lado también por simetría impar hay un x igual a menos 2. Entonces la distancia que hay, o la diagonal, ¿no? Bueno, más que diagonal es un lado. Más que diagonal es un lado, ¿no? A 45 grados. Podemos usar acá la tableta. ¿Ya? A ver, veamos esta figurita. ¿Sí? Acá está. Acá tenemos clásico de I igual a X, su pendiente 1. Entonces, esto implica, si esto es 2, esto es 2, 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2, ¿no? El eje transverso es igual al eje conjugado y es igual a 2 raíz de 2. Y eso es el 2A. ¿No? Eso es igual al 2A. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir en la siguiente diapositiva, aclarando más detalles. ¿Ya? Entonces 2A es 4 raíz de 2. Y justamente el lado recto, simplificando, es ese mismo, ¿no? Ese mismo 2A, ¿no? Por teoría sabemos que el lado recto es esto, tanto para elipse como para hipérbola, ¿no? Y listo, ¿no? Justo está ahí la respuesta, ¿ya? Justo, justo. ¿Preguntas al respecto? Sigamos. Otra cosa bonita, ¿no? Ya con lo anterior, que hemos hecho el lado recto, ahora somos capaces de hacer lo que nos pidan. La excentricidad también es parte, ¿no? Característica de una cónica. Entonces, inmediatamente, la expresión que nos están dando, R igual a 3 seno teta medio por cosecante de teta medio, lo pasamos a cartesiana, directamente. ¿No? Pero para eso, como no se nota la X ni la Y, esas presentaciones del ángulo triple en teta medios, por ejemplo, vamos a transformarlo en su identidad correspondiente. En esa ecuación, entonces, presentamos la siguiente expresión por su recíproca de la cosecante. Ahí tenemos una situación interesante, ya que el seno triple entre el seno simple es reconocido, ¿ya? Y ahí está, ¿no? El seno triple entre el seno simple se manifiesta de esa forma. O específicamente el seno triple, ¿no? Hay que recordar que este seno triple es todo eso, ¿no? A ver, recordando identidades, seno triple entre seno teta, para que sea otra letrita, x, 2 coseno doble, más 1. Ahora, que esto de acá pase a multiplicar, también es otra cosa bonita, ¿no? Ahora, esto que se aplica a teta medios, y a teta medios, y a teta medios. Y esa es la presentación que directamente te da la diapositiva, ¿no? Pero todo nace de todo esto, y etcétera, ¿no? Queda grabado para ustedes, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí se nota, pues, la facilidad de la simplificación esta, y todos los detalles que corresponden. Finalmente queda lo que queremos, ¿ya? Queda lo que queremos. Bueno, cuando es reconocido,
Porque esta formulita o este tipo de ecuaciones es reconocido, ¿ya? En teoría tenemos estos formatos, ¿ya? Entonces acá inmediatamente justo aparece el número 1, ¿ya? Y si no apareciera, forzamos a que aparezca. Enhorabuena, está el número 1. Y aquí al costadito está el número 2, que ya es un buen indicio. Y arriba también está el número 3, que es reconocible. Entonces, seguramente que acá vamos a presentar ese detalle importante de la teoría y podemos hacer lo siguiente, ¿no? Respectivamente, ¿no? Respectivamente, podemos identificar, ¿no? Esas expresiones. Bueno, en este caso no habría cosa más que hacer, ¿no? Simplemente me piden la excentricidad, pero para el final este mismo problema puede venir y puedo pedir, por ejemplo, ¿no? La distancia entre sus directrices, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, me piden solamente la excentricidad y ya para eso tengo solución. A ver. Ah, ya. Pregunta Raúl. El seno de teta se simplifica y no hay ningún problema. Muy bien, así es, Raúl. Retrocedemos un ratito. ¿Ya? Claro. Sí, es importante la participación. Y aclaro más. Se refería Raúl a esto, ¿ya? Chicos, atención, un momentito. Esta es una buena aclaración. Claro. En realidad, nosotros ya estamos prácticos, ¿no? Ya no estamos analíticos, pero Raúl, en su análisis, es un joven que va a ser de la uni, ¿no? Entonces, el análisis nunca hay que perderlo. Realmente acá habría que haber hecho restricciones, ¿no? Y la restricción era distinto de cero, ¿no? Y al ser distinto de cero, aquí tenemos, pues, ¿no? Que 3 teta medios es distinto de capi. Y todo esto envuelve esta posibilidad de cancelarlo. Esa sería una mejor justificación, Raúl, porque a veces nos volvemos mecánicos, bueno, prácticos, ¿no? Más que mecánicos, porque podemos confundir con la ingeniería mecánica, ¿no? Y no tiene nada que ver. La ingeniería mecánica es una belleza, ¿ya? Y es muy recomendable. ¿Hay más consultas? Ya, hijo, muy bien. Ya, Raúl. Sigamos, sigamos. Hay mucho por hacer. Turno mañana son muchachos tigres, así es que voy a avanzar a 100 por hora inclusive, salvo que haya alguien que se oponga, ¿no? Otra más. Calcule la excentricidad de la cónica. Chicos, acá la excentricidad, ¿no? Si tiene el formato de la teoría, el formato me refiero, ¿no? R igual, ¿no? A esto, ¿no? Puede ser cos o puede ser sen, ¿no? Si tiene esos formatos, bacán. Si no lo tiene, no hay problema. ¿Ya? Veamos este, a ver, qué novedad nos trae. Inmediatamente transformo y a ver que no se transforma en polares en forma adecuada, pero en cartesiana se pone bonita. En cartesianas, efectuando operaciones, se pone interesante. 0x cuadrado. Y tiene el término x por y. 0y cuadrado. O sea, el a vale 0, el b vale 1, y pare de contar. ¿Ya? Seguramente viene eso. Aquí se acomodan las cosas. Bueno, el álgebra me permite hacer este trabajo, ¿ya? Puedo también generar esto y presentar esta situación, ¿ya? Puedo presentar esto. Yo puedo generar acá una traslación, ¿no? El h, k se presenta de forma interesante y eso que está ahí es reconocible, ¿no? ¿No? Ahí tenemos una grandísima hipérbole equilátera. Basta que haya un producto, ¿no? Ya tenemos una hipérbole equilátera, ¿ya? Bien. Y ahí, pues, ni hablar. La clave es la B. No pienso más y marco la clave e ingreso a la uni. ¿Ya?
Es un problema tipo para estudiantes que van a ingresar ahora a la universidad. ¿Ya? Bien. Sigamos. Más problemas. Estos problemas por eso parecieran medio feones, ¿no? Bueno, en realidad esos problemas son los más sencillos porque lo único que tienes que hacer es aplicar tus conocimientos. Más bien aprovéchalos, ¿no? Determine la ecuación polar de la recta que pasa por el punto B. ¿Ya? Está en polares ese punto. Y es perpendicular a la recta cuya ecuación es R coseno de teta menos 1 igual a 6. Posiblemente muchos no manejen las polares y podrían cambiarlo a cartesiana. Craso error porque las claves, mira, ve cómo están. Pues hay que recordar un poquito de polares. ¿Ya? En 100% polares es la aplicación de este ejercicio. Presentamos el polo, el eje polar. Presentamos la recta del enunciado, ¿no? Vamos a ver. Ahí está el punto. Ese puntito se le da un valorcito, ¿no? Y sale para R igual a 6. Sale 6, punto y coma, la unidad. Bueno. Ahí sería teta igual a 1 y R igual a 6. ¿Ya? Ese es el dibujito de la ecuación de la recta. Ahí justo pasa. 12, beta va a presentarse entre un momento. ¿Ya? Ahí está el puntito. ¿Ya? Y ahí tenemos la recta L2 con ese formato de teoría. ¿Ya? Tomamos ese puntito, trazamos esa perpendicular, ahí está el ángulo, ¿no? Más 90, más pi medios. Y podemos presentar que el arco B doble o omega, ¿no? Es su equivalente. Entonces la recta L2, en forma general, tendría ese formato, efectuando por complementarios, ¿no? Y a su vez, de sus dos, se reconoce por otro lado, ¿no? R2 con el punto B12, punto y coma beta. Efectuando operaciones, ahí también otra forma de hacer de sus dos e igual, ¿no? Y presento la respuesta, ¿no? Bien. Puro polares y pura, en este caso, trigonometría, que es la idea de este ejercicio. Sigamos. Otro problemita que también, aparentemente, en cartesianas podría ser más sencillo. ¿Ya? Pero en polares es la gracia. Piden hallar o calcular. La palabrita correcta es calcular A más B menos C, ¿no? Esta área sombreada más esta área menos esta área. En la figura, el punto A, el punto D y el punto E, F, son datos. A dibujar esos puntitos, ahí están dibujados rápidamente. Entonces hay que recordar la formulita del área en polares. El área en polares se reconoce rápidamente, ¿no? Primero vamos a colocar un área D, el área en blanco, área D, de tal manera que puedo aplicar polares varias veces, el área de polares, ¿ya? A ver, primero sumemos A más D más B por coordenadas polares, ¿ya? El ángulo sale restando 137 menos 17. ¿No? De polares. ¿Ya? Entonces aplico mi formulita, ¿no? Ahí está, producto de los lados por el seno del ángulo. Esa es la ventaja de polares, ¿no? Que la fórmula trigonométrica, pues, absorbe fácilmente. Y vamos a hacer eso igualmente, ¿no?
con D más C, ¿no? D más C, producto de dos lados, o sea, sería esto, los lados, por el seno del ángulo, que sería 103 menos 43, y queda grabado, ¿ya? Efectuando 15. Finalmente, hacemos las operaciones para desaparecer D, que sería una resta vertical, y obtenemos lo que queremos, ¿no? ¿Ya? Interesante ejercicio de coordenadas polares. ¿Más problemitas? Ejercicio clásico, ¿qué cónica representa? ¿Ya? Vamos a despejar R, eso es todo. Vamos a despejar R, luego de ordenar, hacemos aparecer el 1. Y eso es todo, muchachos, ¿no? Ahí tenemos que por la excentricidad, ¿no? Reconocemos, identificamos, ¿no? Que es mayor que 1. Por lo tanto, inmediatamente decimos que es una hipérbola, ¿no? Eso es también tipo examen o práctica, ¿no? Bueno, ustedes ya van a ingresar. En la uni, esto lo van a ver, por si acaso, en otro nivel. Este nivel es el nivel, vamos a decir, si podemos decir ABC, ese es el nivel C, ¿ya? El nivel A es en la uni, ¿ya? Y el nivel A1, vamos a llamar, es cuando seas ingeniero y apliques coordenadas polares en todo. Los electrónicos, los civiles, todos aplican polares. ¿Ya? Bien. Dada la siguiente cónica, calcule el área de la región limitada por el triángulo formado por los extremos del lado recto y su vértice. Bueno, esa figurita hay que presentarla, ¿ya? Tiene la forma estudiada, identifico, es una parabolita, y ahora me voy al enunciado, ¿no? Lado recto, ahí lo tenemos, y su vértice, ¿no? Cuestión de poner los valores respectivos, eso se sabe por teoría, ¿no? Entonces se reconoce que es la distancia desde el foco hasta el lado recto, ¿ya? Bueno, en la parábola ya la reconocemos, más bien identifiquemos que D vale 6, seguro que al punto medio 3 y 3, y ahí pues sabemos que en la parábola 4 veces P, ¿no? O sea, 4 veces 3, todo es la base de ese triángulo, ¿no? ¿No? Muy sencillo. Aplicativo. Base por altura, y eso es todo, ¿no? Bien, sigamos. Dada una cónica de excentricidad E, tal que la distancia de un foco a su recta directriz unilateral es D, calcule la longitud del lado recto en términos de D y E. Ah, interesante. ¿Ya? Te dan una cónica de excentricidad E, sea esa una cónica cualquiera. Condición. La distancia de un foco, bueno, en este caso sea este foco, a su recta directriz unilateral es D. Es lo que estábamos diciendo en antes, parte de la teoría, en polares, ¿no? En polares. Calcula la longitud del lado recto en términos de D y E. ¿Ya? Bueno, acá simplemente trazamos el lado recto y ya, ahí tenemos, por ejemplo, un punto de la cónica es D, y seguramente aplicamos, ¿no? Justamente la definición de cónica, ¿no? Con excentricidad. Distancia del punto de la cónica al foco es igual a la distancia de ese mismo punto a la recta directriz de la cónica.
Eso se llama excentricidad. Colocando, tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Ya? L su F es la mitad del lado recto. Y ahí tenemos, ¿no? Dos veces L su F, ¿no? Esto sería dos veces L su F, justamente el doble. El doble, ¿ya? Bien. Más ejercicios. Bueno, acá un regalito por fiestas patrias, ¿no? Santo de Perú. A ver, simplemente darle la forma, ¿no? Aquí está, ¿no? Nos piden la longitud del lado recto. El lado recto, muchachos, identifican, está indirectamente en el numerador, ¿no? Como E vale 1 y E por D es 2, entonces inmediatamente el lado recto simplemente es el doble del numerador. Se reemplazan los numeritos y ahí está la solución. ¿Ya? Más ejercicios. Dada una cónica de excentricidad E, tal que la longitud del lado recto es LR, calcule la longitud de una cuerda focal que forma un ángulo de medida alfa con el eje focal de la cónica. Bien, veamos. En términos de LR, lado recto, en términos de la excentricidad de la cónica y en términos de un ángulo alfa, ¿no? Pongamos entonces aquí la cónica, una cónica de excentricidad E, tracemos su lado recto, perdón, tracemos su cuerda focal, ¿no? Tracemos su cuerda focal. Me piden hallar esa cuerda focal. Eso es dato, es condicionante. Parte de la cónica, la distancia del foco a la recta directriz. Ese ángulo es el dato del ejercicio. Se sabe, ¿no? De que por excentricidad, ¿no? La distancia del punto A a la recta directriz es M sobre E. ¿Ya? Similarmente, el otro punto que seguramente se va a llamar B es N sobre E. ¿Ya? Atención, chicos. Este es un punto de la cónica. ¿Cuánto vale esto? ¿No? Se sabe que la distancia del punto de la cónica al foco es M, ¿no? Dividido entre la distancia del punto S a la recta directriz, esto se llama excentricidad. Entonces, ¿cuánto vale incógnita? Despejo incógnita, pues, ¿no? ¿No? M sobre E. ¿Ya? Eso es lo que aparece acá. Ahí está. Borramos, ¿no? Igualito. A eso se refiere, ¿ya? Queda grabado entonces. Acá va a ser algo similar. Algo parecido. Y listo. Muy bien. Me piden M más N, ¿no? M más N es L, así que presentamos una ecuación 1. Tenemos este trapecio, ¿ya? En ese trapecio, bueno, esto vamos a llamarlo, pues, en forma práctica, semejanza de trapecios, ¿no? Es un poco empírico lo que digo, pero se cumple, ¿no? Para ser rápidos y prácticos, ¿no? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Esto que está acá en la parte interna tiene relación con la base menor y la base mayor, ¿no? La base media, por ejemplo, tiene sentido acá, ¿no? Entonces se demuestra esta propiedad en el trapecio, ¿no? Y repito, es por pura semejanza. Pues para evitar hacer estos trazos,
y trazar esto y efectuar, directamente nos proponen ya el valor de D minúscula. Bien, ahí colocamos el L correspondiente, despejamos el L, ahí va, adecuándose. El lado recto ya lo conocemos, lo presentamos con dos veces C por D. Y despejamos lo que nos piden. ¿Ya? Despejando L y poniéndolo ahora en función de alfa. Ese ángulo alfa presento en este triángulo. Ahí tomo una trigonométrica y lo presentamos, ¿no? De esta forma, por ejemplo, tomamos el coseno y ahí está. Bien, efectuando operaciones, se sabe esto por Legendre, para hacer seguramente el Pitágoras, ¿no? Y presentamos su expresión. ¿Ya? Efectuando operaciones, despejo L, que es la incógnita, y nos sale la clave C. Otro ejercicio, sea la ecuación polar, la que observas, la cuerda focal que forma un ángulo medio de 60 con el eje focal es este. Este ejercicio, parecido al anterior, entonces tenemos acá la fórmula, ¿no? Es el mismo ejercicio, podemos aplicarlo. Esa es la ecuación, identificamos todos los parámetros. También, cuando el ángulo es 60 grados, tenemos la mejora, ¿no?, de la ecuación anterior. Ahí simplemente despejo, ¿no? Pongo los valores de E y del ángulo y tengo la solución. Bien. Otro ejercicio. Ya corresponde pasar a polares, ¿no? Determine la ecuación polar de esta elipse. Situando el polo en el foco de abscisa negativa. A ver. Sabemos esto por teoría, ¿no? Podemos presentar esta expresión en vez de la mitad del lado recto. Hago los acomodos, ¿no? Sabemos que el lado recto con los parámetros o con las letritas A, B y C, D, E, tiene ese formato y la excentricidad también. Hay que recordar que son propiedades inherentes, ¿no? Que en cualquier posición geométrica, las letritas A, B, C, D y E, que son propias de cartesianas, ¿no?, pueden estar en cualquier otro sistema. Bien, efectuando operaciones, ahí está, ¿no?
otra más, sean dos curvas, y en el punto de intersección. En cartesianas es un clásico, igualar. Acá también. Las dos ecuaciones corresponden a dos circunferencias. Lo pasamos a ello. El otro caso también. Tenemos entonces la circunferencia o la curva, ¿no? La curva número uno, como una elipse. Y esos son sus detalles. La otra curva, que debe ser otra elipse. Bueno, en este caso es circunferencia, ¿no? Por la forma que tiene, ¿ya? Tiene esos detalles de su centro. Y en el gráfico, ya como está en cartesianas, es más reconocido, ¿no? Más usado cartesianas que polares. Colocamos todas sus propiedades y al dibujar nos damos cuenta de que no existe punto de intersección. Está en interno. No hay cortes. Más problemitas. Otro repaso de ejercicios. Pasar a polares. Agrupamos adecuadamente. Bueno, en este caso, la ecuación en cartesianas, directamente lo agrupamos adecuadamente para presentar. Por ejemplo, primer miembro 4R cuadrado y segundo miembro un binomio. Valor absoluto y dos soluciones. Muy parecido a uno de los ejercicios que empezamos. De esas dos soluciones, una debe estar en la clave. Aquí hay otra, poco distinta. Nuevamente hay que pasar a cartesiana para reconocerla. No sin antes ese ángulo mitad pasarlo a ángulo simple, previamente a recíprocas. El denominador es reconocido, ¿no? Como degradación. Y esto es mucho mejor, ¿no? Ahí nomás vemos que es una parábola, ¿no? Por el formato que reconocemos. Identificamos que el valor de 1, ¿no? Y el lado recto, la mitad del lado recto, también es 1, ¿no? Muy bien. Parábola, entonces, es la que corresponde. Otro más. Pasar a cartesianas es simplemente reemplazar el R coseno por X y el R por raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Despejo el R, elevo al cuadrado, ¿no? Aparentemente podría decirse que salen soluciones extrañas, ¿no? Aparecen. Bueno, en realidad, pues, va a estar contenido, ¿no? No aparecería, ¿no? ¿Ya? Listo. Efectuando operaciones,
acomodamos esto y se presenta una parábola, ¿no? Una parábola. Que se abre hacia la izquierda, ¿no? Por ese negativo P. Bien. Siguiente ejercicio. Ya, otro ejercicio simpático. Hay que pasar a ángulo teta, el R. Dos posibilidades, ¿no? Que se parezca a la teoría de polares, a reconocer la cónica con su excentricidad y su mitad de lado recto, o si no, pasarlo a cartesianas. Ahí está. Degradamos. Y sí se parece para reconocer como polares, ¿no? Allá. Pero se prefiere pasarlo a X. Bueno. ¿No? A ver. Y le damos al cuadrado y se pasa a X. Ahí se reconoce que es una parábola, ¿no? Por ser su extensividad igual a 1. Claro, los chicos que son hábiles, aquí nomás, despejas R, 1 más 1 coseno, y aquí está la excentricidad, ¿no? Ya, era más directo, ¿no? Más ejercicios. Este sí está más interesante, ¿no? Creo que mucho mejor. Y acá podemos conversar harto. No nos hemos conocido, pero bueno, ahí vamos viéndonos, ¿no? A ver, un minuto para que lo intenten. Muy bien, sigamos. Se aprecia. Que el formato de teoría, muy bien, ya tenemos un buen tigre. Bien, Casimiro. Muy bien. Inmediatamente reconozco, ¿no? La excentricidad y reconozco la mitad del lado recto, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tengo que es una hipérbola, ¿no? Por otro lado, también se tiene el lado recto, ¿no? Bien. Seguramente, como se tiene la excentricidad, entonces tenemos ahí dos ecuaciones con tres incógnitas. Pero en hipérbola, sabemos que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya?
prácticamente tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Efectuando operaciones, ya Casimiro lo hizo, se tiene para letra A, por ejemplo, esa ecuación de segundo grado, ¿no? Resolviendo, 2/5 es lo que me sale. Sabemos que se cumple que las famosas rectas directrices, ¿no?, relacionan a la letrita D. Primero, las rectas directrices, ¿no? La letrita D, como ustedes saben, A sobre E, hay que recordar de memoria eso, ¿ya? Entonces tendríamos el valor de D, ¿no? Como se conoce A y se conoce E, tenemos 4/15 para D. Ahora, si tengo D, ¿no?, hay que reconocer de que C también es conocido, ¿no? Y recordar que en coordenadas polares el eje focal es coincidente con el eje X. ¿Ya? Eso es teoría, ¿no? Para este tipo de ecuaciones, el eje focal es coincidente con el eje de las X, ¿no? En especial cuando tiene el tipo coseno, ¿ya? Además, las ecuaciones de las rectas directrices, para el caso de la hipérbola, ¿no?, tendríamos que componer un más menos D, pero aquí agregado una letra menos C, ¿no? Claro, de repente un dibujito, no sé si acá estará, pero un dibujito no vendría mal. Una cosa así, ¿no? ¿Ya? Seguramente que aquí tenemos el foco, aquí estará pasando el eje Y y aquí está el eje X. Ya tenemos el centro, tenemos la recta directriz y tenemos otra recta directriz. ¿Ya? A eso se refiere con el menos C más menos D. ¿Ya? Porque el D o 2D es esto. Esto sería el 2D. ¿No? Acá tenemos un foquito y desde aquí, del centro hasta acá, ese sería el C. ¿No? Entonces acá a la mitad, esta sería la ecuación C menos D. ¿Qué es esta? ¿No? ¿Ya? O sea, ahí se encuentran los dos casos. Muy bien. Acá simplemente me resta reemplazar los valorcitos, uno con más y otro con menos, ¿no? Bueno, el que está en clave, ya lo que dijo su compañero. Bien, todavía tenemos 5 largos minutos y tenemos más ejercicios. Una hipérbola tiene por ecuación polar a la expresión 6R igual a 4 cosecante más 3 cosecante. ¿Ya? Ya nos dice que sus asíntotas son estas y nos pide el valor de 2A más 3B. Bueno, efectuando operaciones en la ecuación polar, recordando que X y Y son R coseno y R seno respectivamente, tenemos rápidamente de qué se trata, ¿no? De una hipérbola. Más aún si ponemos en forma lineal, recordando la ecuación de segundo grado. Sabemos que si aparece el término mixto, hay una rotación, ¿no? Una rotación de ejes. Y eso, haciendo el reconocimiento de la cotangente del doble, ¿no?, tenemos ahí un teta 45. Bueno, ahí ese teta hay que cambiarlo por phi, que es una corrección, ¿ya? Y sabemos de que la X y la Y, la suma de cuadrados y su producto, son clásicos, ¿no?,
que se van a reemplazar directamente, ¿no?, en la expresión original, ¿ya? Acá hay la necesidad de transformar todo a cartesianas, ¿no?, debido a que en polares no se reconoce, pues, ¿no? La teoría estudiada en polares es cuando el eje focal es paralelo al X o al Y. Pero también polares se puede dar con eje inclinado y ahí hay término mixto. Y la teoría que hemos hecho no alcanza, ¿no?, a traslación y rotación. Por eso es necesario pasar al sistema cartesiano, donde sí sabemos todo. En la vida real, pues, o en las matemáticas, vamos a decir, las polares se aplican mínimamente, ¿no? ¿Ya? O sea, yo diría, pues, de un 80 a un 20%. 80 para cartesianas y 20 para polares. Ustedes están en todas las teorías de colegio, pura cartesiana. Y solamente este puchito es para polares. Pero en la vida práctica, ¿ya?, en la vida real, para mí es 50-50. ¿Ya? Porque justamente como ingeniería yo aplico varias veces esto. De aquí a mediano plazo es muy posible que polares imponga, ¿no? O uno quiere, por ejemplo, ubicar en el planeta, ¿no? Quiero ubicar, por ejemplo, vamos a decir a Gianluca Lapadula, ¿no? Suficiente con un GPS y eso es polares. Una distancia y un arco, y ya está ubicado el señor ese. ¿Ya? Bueno, termino con esto, relaciono los valores, efectúo, ahí tengo para identificar, ¿no?, completar cuadraditos, poquito incómodo, pero es el trabajo, por eso es bonito el ejercicio, completar cuadraditos, y ahí se presenta, ¿no?, esta hipérbola. ¿Ya? Las asíntotas, ¿no?, inmediatamente, ahí reconocemos, simplemente se da de esa manera, ¿no? Regla práctica, bueno, eso ya lo habrán hecho, es igualar a cero para hallar las asíntotas, es una regla práctica, igualar a cero, y de ahí sale esto, ¿no? Porque se iguala esto y sale esto, con doble signo al sacar raíz cuadrada. Una regla práctica rápida. Y aquí presentamos a las asíntotas. Que ahora lo vamos a pasar a polares. ¿Ya? Porque la presentación está en polares. Enhorabuena este ejercicio. De la rotación de ejes, sabemos esto, ¿no? Y hay que recordar que es a 45 grados. Aquí está. Por eso se presenta estas formulitas. Cuando las reemplazo en la ecuación 1, me queda de esta manera. La ecuación 1 es la de las asíntotas. ¿Ya está? Efectuando operaciones, bueno, se hace esta tarea. La primera asíntota entonces es esta, simplificando. Queda algo sencillito y presentamos en polares, ¿no?, a la primera asíntota. Bueno, el A vale 1/2 y en el otro caso la segunda asíntota, haciendo lo mismo, transformándolo al sistema original, ¿ya?, se obtiene la otra asíntota. Como piden simplemente la expresión 2A más 3B, tenemos la respuesta. Listo, jóvenes. Siendo las 10 y 1, ha sido un gusto, muchachos, poder reconocerlos. Les agradezco su audiencia. Será hasta una próxima oportunidad. Dejo de compartir y será hasta la próxima. Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días.